Según la Comisión de Defensa Nacional del Consejo Regional, el río Moche podría ser declarado en emergencia, debido al alto riesgo que representa para las comunidades de la Sierra Liberteña y para la transitabilidad de la carretera nacional. La falta de medidas preventivas y de mantenimiento durante más de 40 años hoy pone en zozobra a las autoridades. El río Moche tiene que ser declarado en emergencia ya a la Comisión de Defensa Nacional. Hemos realizado la visita inopinada, acompañado de los gerentes de Defensa Nacional, de Agricultura y el equipo técnico, acompañado con el alcalde del centro, del distrito de Poroto también, el cual hemos podido evidenciar que más de 40 años evidentemente no ha tenido el tratamiento necesario el río Moche. Según un estudio realizado por la Gerencia Regional de Agricultura, se pudieron identificar 15 puntos críticos. Los sectores de Cruz Blanca, El Valo y 2 de Mayo serían los más perjudicados con una eventual crecida del caudal. En la zona habitan más de 4.000 pobladores. El kilómetro 30 al kilómetro 33 evidencia con más certeza esta omisión de trabajos. La más cercana es un promedio de 4.000 personas. Mayeraro considera que de no tomar acciones inmediatas, las vías de acceso a Huamachuco, Santiago de Chuco y Patás también se verían afectadas. El funcionario manifestó que estas acciones tendrían una inversión de más de 1.5 millones de nuevos soles, debiéndose implementar en menos de 45 días. El cual pone en peligro a miles de hectáreas de agricultores y centros poblados como es El Vado, Cruz Blanca y 2 de Mayo, porque las lluvias ya se están evidenciando y estas lluvias pondrían en peligro inclusive la transitabilidad de la carretera nacional, del cual nos aislaría a las provincias del Ande Liberteño, como es Huamachuco, Santiago, Patás, Bolívar y Otuzco, conjuntamente con Julcán. En tanto, el consejero regional por Otuzco informó que la próxima semana la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional se reunirá con el director nacional de Foncodes para determinar la responsabilidad de los funcionarios en las constantes denuncias por presuntas irregularidades en la ejecución de obras en localidades de la costa y Sierra Liberteña.